ETA silenció para siempre a nuestros familiares asesinándolo. Y ustedes no lo van a conseguir. Además, les recuerdo que ya lo intentaron, señoría del Partido Socialista. ¿Se acuerdan cuando me llevaron al banquillo de la Audiencia Nacional por denunciar que ustedes estaban negociando con la sangre de nuestra familia y decir que Zapatero era el embajador de ETA? ¿Se acuerdan? Pues así, aún así, no nos han callado. El pacto en su artículo 5, si lo recuerda usted, decía: la legislación penitenciaria ha de aplicarse asegurando el más completo y severo castigo a los condenados por actos terroristas. ¿Y ustedes qué hacen? No aplicarlo. Lo que hacen es premiar a los terroristas en honor a ese artículo 5, acercándolo de 5 en 5 cada semana. Estaba realmente preocupado por los cientos de kilómetros que tienen que hacer las familias de los asesinos para visitar a los etarras, ¿no? Pues le quería decir que mi familia tiene que hacer 750 kilómetros y ni siquiera puede ver a mi hermano y a mi sobrina viva. Se tiene que hacer 750 kilómetros para dejar un ramo de flores, mientras que los terroristas saben que donde están, estén en Almería, estén en Huelva o estén en Valencia, van a salir a la calle. Finalmente, el diputado de Vox y víctima del terrorismo rechazó la enmienda de Bildu a la moción del partido que pedía que se dejara de humillar a las víctimas. Y esta enmienda lo que viene a decir, que el dolor de Teresa Jiménez de Cerril, de Jaime, de mi compañera Teresa, de Antonio Salvá, de mi compañero Ortega Lara, el dolor de mi familia, 11 féretros, entre ellos 6 niños, que es equiparable al de un asesino. Eso es lo que dice su enmienda. Maldigo su enmienda. Le maldigo a ustedes y a todos los que le blanquean.